Buen día, buenos días. Eh, rápidamente voy a presentar a los. Bueno, me presento primeramente. Soy Marco Pomedes, como ya se ha dicho. Eh, trabajo en el gabinete de prensa de Protección Civil de la Generalitat y del teléfono de emergencia 112. Presento brevemente a los ponentes, porque si no, nos no quedarán ni los cinco minutos para arruinaros personalmente la reputación. Eh, el formato será una pregunta dirigida a cada uno para que expliquéis. Algún, algún tema que hemos considerado de interés. Obviamente los demás pueden intervenir. Si queda tiempo, dejaremos para hacer alguna pregunta. Así que os pido eh, concisión dentro del tiempo necesario que necesitéis para, para explicar. Eh, los presento primero a mi derecha, Lorena Alfonso. Eh, estudió ciencias económicas en París. Eh, empezó su carrera como militar, especialidad en cazador, eh, cazador alpino, siguió como bombero en París y otros destinos, 24 años ya de bomberos, eh, capitán responsable del servicio de riesgos en NIMS, especialista en incendios forestales, gestión de mando, es miembro del BISOP, Grupo de Voluntarios Digital francés, colaborador de BOST Spain y coordinador de BOST Europe, eh, parte de residente en España durante largas sí. eh, etapas. A la derecha, Feliciano Ortiz. Responsable de comunicación del 112 de, de Murcia, periodista con vocación temprana, licenciado en ciencias de la información por la Complutense Madrid, ha trabajado en radio y periódicos regionales y desde 1991 en gabinetes de prensa institucionales de la de la Comunidad Autónoma de Murcia. Desde el 2003 en el gabinete de información de la Dirección General de, de Seguridad Ciudadana y Emergencias y 112 de la Región de Murcia. A la derecha Pilar Limón. Eh, licenciada en Periodismo y en Filología Hispánica. Ha desarrollado su carrera desde el 2001 en el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía y desde hace casi 10 años ocupa el cargo de Jefe de Comunicación y Social Media Manager. Eh, además es coordinadora y profesora del Máster en, de Intervención y Gestión de Crisis, Urgencias y Emergencias Colectivas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz, ponente en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y participa en posgrados de Comunicación Institucional Política... Eh, eh, Comunicación institucional y política y periodismo deportivo de las Universidades de Sevilla, Pablo de la Vida, Eusa y Loyola. A la derecha. De Pilar tenemos a Fernando Fernández Alcaide, periodista, trabajado en medios eh, prensa escrita, radio, televisión durante 12 años, ha sido jefe de comunicación en la administración local, es docente de comunicación de emergencias en la Cátedra de Emergencias de la Universidad de Málaga y profesor profesor de gestión de la comunicación de emergencias en redes sociales en la Escuela Nacional de Protección Civil en Madrid y en la Escuela de Bomberos y Protección Civil de la, de la Diputación de Málaga. A la derecha me queda Cristina Salamero periodista que ha desarrollado su carrera en Aragón, de donde es originaria, ha trabajado en el diario El Heraldo Aragón, en la agencia Aragón Press y en la televisión autonómica, o sea, ha tocado todos los palos en la comunidad vecina, y hace unos años que se dedica a la comunicación corporativa, ha trabajado en la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, en la de Sanidad y en presidencia del Gobierno de Aragón. Desde el pasado año lleva la comunicación del 112 de Aragón. Y finalmente, Rafael Gálvez, que ya nos han presentado, responsable de BOST Spain, es informático y técnico de protección civil, coordina los equipos BOST Spain de voluntarios digitales. Recientemente ha sido nombrado además responsable del proyecto Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Genil en Córdoba para el paso de la administración local a un gobierno 2.0 y participativo. Además, es vicepresidente de la Asociación de Técnicos de Protección Civil de Andalucía. Eh, Intentaremos ceñirnos al máximo al tiempo, por lo cual empezó directamente preguntando a Lorena a mi derecha si nos puede explicar un poco cómo funcionan los equipos BISOP en Francia, estos equipos de, de ayuda digital a, a la gestión de, de emergencias en redes sociales, teniendo en cuenta que tenéis una realidad eh, específica con la cual estáis ciertamente integrados. Eh, con la Administración, o sea, con, con los gestores oficiales de la emergencia eh, mediante convenios y si participáis junto a la, a la Administración. Si puedes comentar un poco esto y también desde tu experiencia en, en, eh, en, en las emergencias eh, últimamente que ha habido en Francia y sobre todo desde el punto de vista terrorista un poco, si puedes comentar la, la, el cambio que parece que ha habido desde el punto de vista de la Administración entre los atentados de, de París y el atentado de Niza posterior, qué, qué, qué diferencia de, de criterio y de asunción de la, de la información a la población ha habido, si es que la ha habido. Muchas gracias. Sí, gracias, Marc. Bueno, para decirle que ya conoce, conocéis el, el, el papel de, de los equipos BOST en España, eh, en Europa y, y en el mundo. En la particularidad de, de, del equipo BOST de, de, de Francia es que más que, que apoyar, eh, difundir los mensajes oficiales de los diferentes servicios de emergencia y autoridades, eh, casando los bulos, pues tenemos un, un papel de activación y de monitorización de las redes sociales casi eh, las 24 horas y en tiempo real. Es decir, que vamos a alertar, a alertar de, de forma eh, muy rápida a los servicios de emergencia y a las autoridades. Lo que pasa es decir que hemos detectado que hay un evento que sea que sea un atentado, un riesgo tecnológico o un riesgo uh, natural y bueno y pasamos convenios con los diferentes servicios de emergencia al nivel de las provincias, pero también tenemos convenio con el ministerio de, del Interior y um, si no los preguntan pues va, nos vamos a activar, vamos a activar los voluntarios. Y vamos a buscar en los diferentes eh, networks, eh, redes sociales, como se ha dicho antes, pues en el Twitter, Facebook o en el eh, Instagram o en el Snapchat, a ver lo que pasa, lo que pasa en el terreno, lo que dice la gente, lo que está ocurriendo, para eh, volvernos en los ojos, en los ojos, en el terreno de lo que... puede pasar. Eh, muchas veces cuando ocurre cualquier evento se van a colapsar todas las líneas de emergencias, el 112. Es decir, que eh, las autoridades son un poco ciegas de lo que pasa, porque toda la gente va a llamar para, eh, para pedir ayuda. Y entonces, cómo saber lo que está pasando en el terreno sino a través de las redes sociales. Es decir, que somos un, un, un canal eh, complementario para darle eh, información a los servicios de emergencias. Y vamos a buscar estas informaciones, las vamos a comprobar, eh, vamos a verificar y vamos a transmitir las informaciones relevantes a los servicios de emergencia o autoridades locales o a nivel nacional que nos van a mandar. Así funciona lo, el grupo BOST eh, de, de Francia que se llama BISOF, que es la, un acrónimo eh, francés. Y bueno, cuando no hay crisis, pues igual que los compañeros de Vox España, vamos a difundir, apoyar mensajes y hacer que la, el ciudadano tenga esta cultura del riesgo y que sepa eh, él mismo tener el buen comportamiento frente a cualquier tipo de crisis. Eh, es decir, eh, no llamar, por ejemplo, para colapsar la, los servicios de emergencia si no es necesario hacer buen uso de las redes sociales o también hacer formación de, de los gestos de, que, que salvan. Tenemos todos este ejemplo del diputado, por ejemplo, del, del atentado de Westminster que ocurrió el 22 de, de marzo a este diputado que salió de Parlamento y que empezó eh, el masaje cardíaco a, a, al pobre policía que fue, uh, que fue apuñalado por el terrorista pues eso es el mejor ejemplo que, que podemos dar y que, que queremos transmitir nosotros los equipos BOST eh, bajo eh, el mando de las autoridades y servicios de emergencia a la población. Al del... Y bueno, respecto al cambio de los atentados, pues eh, más que nunca eh, los equipos BOST somos un apoyo muy, muy importante, imprescindible a las autoridades, servicios de emergencia y bueno, se, se, ha, um, se, ha hecho, um, se ha realizado también otro um, servicio en francia que es, se llama saip, que es un servicio de, de, de alerta, es un sistema de alerta a través de una aplicación nacional, manejado por el ministerio del interior, pero también por las prefecturas que son, que son al nivel de, de las provincias de francia, para alertar a la población que se encuentra en un entorno de cualquier evento que sea atentado, riesgo natural o riesgo tecnológico. Eso para alertar a la población. Esa es la gran di diferencia y, bueno, vamos colaborando más que nunca con las autoridades. Muchas gracias. Luego, al final, si, si queda tiempo, podemos profundizar o si hay alguna pregunta. La siguiente pregunta, saltando, sería para el otro extremo de la mesa, para Rafa. Eh, Rafa, como miembro de BOST, fue invitado recientemente a un simulacro en Nueva York, creo que fue. Eh, no un simulacro al que nosotros podemos estar acostumbrados a ver aquí eh, con nuestros operativos. Eh, me gustaría, creo que sería de interés si pudieras eh, explicar un poco en qué consistió, cuál fue eh, no tanto vuestro papel, pero también, sino la filosofía. Que, que, que impregnaba a las autoridades para, a la hora de hacer ese, ese simulacro y un poco la, la conclusión que os pudisteis llevar de lo que, de lo que visteis. Bueno, eh, la verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Eh, conocer, evidentemente, eh, cómo funcionan los servicios de emergencia en una ciudad como la de Nueva York y ante, eh, desde del punto de vista, por ejemplo, de lo que estamos tratando ahora mismo, del de riesgo de atentado terrorista y demás. Y pues tuvimos la suerte de participar en una, en una formación que nos dio allí la ciudad de Nueva York y en el simulacro que consistía en un supuesto ataque de Antrax a, a Nueva York y tenían que dispensar medicamentos, la vacuna, para 8 eh, millones y medio de personas antes de 48 horas. Es decir, ahora mismo, imaginaros en Barcelona, hace un simulacro de esas características, una realidad, y tenemos que dar en la población de Barcelona 5 millones, 4 millones. Antes de 48 horas tendríamos que dar el medicamento a todos. Evidentemente eso hay que eh, tenerlo preestablecido y organizado eh, de, de una forma tan amplia y contando con un numerosismo voluntario para poder atender. Y ellos lo que hacen es utilizar el sistema más o menos como se puede decir que utilizamos en España para el tema de las elecciones. Utilizan los colegios, los, los colegios normales y corrientes de la zona y montan lo que denominan los POU, que son los, puente, los puntos de distribución de esos medicamentos. ...esos puntos de distribución se nutren de voluntariado... ...que tiene el sistema de salud de la ciudad de Nueva York... ...es decir, la Consejería de, de Sanidad... ...que sería aquí más o menos... Eh, ...tiene una red de voluntariado que activa... ...se dirigen a, su, a sus colegios... ...y ahora allí ya tienen conformado... ...pues eh, la forma de, de, de la distribución de los medicamentos... ...donde colaboran estos ciudadanos de forma voluntaria... ...con los equipos profesionales... ...las situaciones de normalidad... Eh, se le dispensa a la familia, insisto, lo que son eh, cuestiones normales, y si algún miembro de la familia o algún familiar pues padece alguna no sé, alguna enfermedad X o lo que sea, entonces ya lleva otro, otro, otro tipo de tratamiento. Entonces hay cuatro o cinco unidades dentro del mismo colegio, donde vas incrementando el nivel de riesgo para ver qué medicamento se le va a distribuir. hasta llegar, bueno, pues, a un servicio profesional médico que atiende y que te lo dice. Y nosotros tuvimos una grandísima suerte. Además de complicarle un poco el asunto, claro, ellos, los simulacros que estaban desarrollando eran no, normales, ¿no? es decir, normalmente en Nueva York sí es verdad que si quieren no hablar inglés, en la mayoría de los sitios, bueno, pues hay mucha gente hispana, habla mucho español, pero en una situación de esta eh, puede ser un poco complejo. Estábamos además nosotros en el Bajo Manhattan, es estamos en una zona turística y nos pidió, eh, la coordinadora nos pidió que, que lo hiciéramos en español, es decir, que, que fuéramos turistas, guiri, guiri, guiri y que diéramos caña como guiri. y le dimos una caña tremenda, vamos, a los pobreticos. Claro, porque los que nos atendieron no se habían visto nunca en la situación, pero yo tampoco, yo soy turista, estoy andando ahora mismo por Manhattan y me dicen que me metan un colegio y, y bueno, y aquí quedan, aquí qué queda es lo que regalan. Y sobre todo insistíamos mucho, le metíamos en el papel, nos metimos tanto en el papel, que alguno la verdad es que terminó. Un poco, porque claro, yo no llevo dinero, yo no tengo dinero, yo no te iba a pagar nada, esto como me lo tomo, mi niño no sé yo, no tengo la ficha médica, no sé qué le puede pasar, no sé para qué sirve este medicamento, esto que se toma con zumo, con agua, dentro de cuatro horas, dentro de tres, esto cómo va. Al final, incluso ellos aprendieron de, de la necesidad de potenciar también eso, de que hay que atender muchas culturas y mucha gente. Es decir, que Pero todo esto, insisto, 48 horas a 8,5 millones de personas más 4 millones, cinco que se puede calcular entre turistas, gente de paso y demás. Fijaros que nada más que la estación de New Jersey, en la zona de en la zona cero de las torres que toman, son 250.000 personas las que pasan por ahí para coger el tren, que es una barbaridad. Y abro un pequeño paréntesis también, porque esto os puede interesar y os puede gustar. Ellos se toman muy en serio el tema de las redes sociales. Y de hecho, en los centros más importantes de la ciudad de Nueva York, estoy hablando de bomberos, estoy hablando de la oficina de gestión de emergencia de la ciudad, estoy hablando de la policía, del 911, hay una sala exclusivamente de monitorización de redes sociales y medios de comunicación. Ellos monitorizan 24 horas lo que dicen las teles, las radios, lo que dicen las redes sociales. Y hay un ejemplo. Eh, muy concreto en el cual nos decían de la importancia de monitorizar por eso cuando han dicho aquí los compañeros tanto monitorizar, monitorizar, es verdad lo más importante para nosotros, para los equipos, es la monitorización más que otra cosa, porque es detectar el bulo antes de que explosione. ese es el tema y pusieron un ejemplo en concreto en la zona esta que os estoy diciendo del tráfico de 250.000 personas para coger el metro y demás eh, un cantante, parece aquellos típicos un cantante muy famoso pues le dio el punto de aquella zona a cantar y ellos detectaron la presencia y lo que iba a hacer este señor, al parecer es una costumbre, pues pues de buena primera aparecieron 25.000 personas para ver a este señor. Claro, es un problema de orden, de seguridad y de todo. Gracias a que estaban monitoreando las redes que detectaron este problema, pudieron rápidamente controlar la situación y montar un dispositivo de seguridad. Esto es un ejemplo de lo que puede ser la monitorización. Y cierro, si me lo permite. Eh, ¿Por qué entro yo en vos? ¿Qué sería esto, la monitorización? Un incendio forestal y de buena primera circula un bulo que lo da una cuenta que no es oficial, pero que tiene una relación con el mundo de los bomberos, por el cual te dicen que el incendio está rodeando una central nuclear. En una población rural. Imaginaros un poco eh, el ejemplo que quiero transmitiros. Mi madre vive. Cerca de la central nuclear, en una aldeita, en un pueblo. Mi madre no tiene Twitter, mi madre no sabe nada del smartphone. Y encima eh, ella ve que hay bomberos, que hay fuego, que hay humo. Yo como hijo que estoy en Valencia me entero que estará rodeándose la central nuclear, que no hay ninguna tontería. ¿Y qué es lo que hago? Cojo el coche y me voy pitando por mi madre para sacarla. Esa situación de estrés, de nervio, de miedo, de bulos, puede generar que yo me estrelle solo con mi madre. Y nos matemos por un simple bulo que es falso de que la central nuclear de Cofrente estaba rodeada por el fuego. Eso es un detonante que yo, como profesional del mundo de la emergencia, es que me dedico eh, a hacer un poco, permitirme la broma, entre comillas, la Virgen de Fátima de mi pueblo, me dedico a preservar la seguridad de mis ciudadanos o a intentar ayudar, pues, evidentemente, me hizo tomar la decisión de que aquí teníamos que tomar esto muchísimo más en serio, porque, insisto, el objetivo, lo único que yo quiero transmitir es… Que un simple RT tiene consecuencias. Si a alguien se le ocurre decir ahora mismo hace falta sangre y el número de teléfono del centro de salud es tal, lo primero que van a conseguir es bloquear el centro de salud y el número de teléfono. Eso es lo primero que van a conseguir. Y si a alguien se le ocurre decir hace falta motosierra y camiones Cuba para apagar un fuego, nos van a cortar una carretera llena de tractores y de camiones que vienen a echar una mano. Todo el mundo con su buena voluntad, pero te acaba de cargar la carretera. Y eso es un poco lo que quería transmitir. Muchas gracias, Rafa. Eh, la siguiente intervención eh, gustaría que fuera de Fernando, bueno, sobre todo desde tu punto de vista de, de docente y de estudioso, eh, y tu punto de vista crítico, sobre todo sobre el papel y responsabilidad de la, de la administración eh, de la que hemos hablado, tanto desde el punto de vista de la empresa, de la administración hacia el ciudadano, que al final es el, el cliente, el consumidor, en la información de, de emergencias que que se hace bien, ya más o menos se ha contado, sobre todo que se hace mal y qué posibilidades de, de mejora real hay. Yo estoy cada día más cabreado, ¿no? Estoy bastante más cabreado. Al principio era también yo como Luis. Yo lo de Twitter me parecía una tontería, una barbaridad. Yo quería leer artículos grandes. Eh, me gustaba leer el periódico en papel. En 140 caracteres yo quería que me iba a asfixiar, al final es una pasión. ¿no? Eh, cuando pasa el tiempo y al final termina uno dando clases y, y siguiendo referente, al final cada día termino más cabreado, Observo, y y muy, pero muy, muy cabreado. Eh, os voy a poner un ejemplo, intento poneros un ejemplo. Yo me reúno o yo quedo y como con un amigo que lleva la dirección de comunicación de un gran banco 150.000 eh, 150.000 empleados, oficinas por todo el mundo, y cuando empieza a contarme cómo llevan la comunicación, a mí se me caen las babas. ¿no? Igual que se me cae la baba cuando lo ha contado Bélgica. Es decir, estamos hablando de un banco, y voy a intentar eh, obviar nombres, no solamente del banco, sino de, de mis cabreos, eh, porque veo y percibo, no solamente con, con ellos, sino asesorando a empresas de comunicación que en los últimos años la comunicación se convierte en un pilar fundamental en, eh, en la empresa, en la reputación de la empresa, en la imagen de la empresa. Ya no tienes solamente que fabricar un buen producto, sino tienes que tener una buena comunicación, una buena percepción de marca. Puedes tener dos sillas iguales, pero, eh, pero quizá ganes la silla eh, que tenga una mejor comunicación, una mejor imagen. ¿no? Ha pasado años, han pasado 10 años, 15 años. Luis es un referente, Carlos es un referente. Quienes están aquí son referentes. Al principio yo me conformaba con lo que pasaba en la administración, pero ya me cabría. Eh, os hablo de, de, de por ejemplo, de, en el caso de este banco, que tengan 70, 80, 100 personas dedicadas permanentemente a monitorizar, monitorizar lo que sucede en redes sociales a nivel mundial y entre sus empleados y entre sus oficinas para gestionar las crisis. Permanentemente. Estamos hablando de un banco. ¿Qué pasa con el gobierno español? ¿Qué pasa con las autonomías? ¿Qué sucede en los ayuntamientos? ¿Cuántos recursos estamos utilizando? ¿Qué está haciendo la administración pública? Yo veo barbaridades. Yo dando clases veo barbaridades. Pero barbaridades os estoy contando hace un par de semanas o hace una semana, eh, área metropolitana de la capital de España, dos municipios que entre los dos tendrán 300.000 habitantes. Vamos a abrir una cuenta en Twitter por fin, hemos convencido al alcalde. Pero solamente vamos a poner las cosas buenas. Y digo, bueno, vamos a ver, las buenas, los 500 primeros seguidores, va a ir bien. Cuando tengáis 5.000 y os pregunten por qué no contáis las malas, os vais a cagar. Eh, me ha encantado un término que, 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 han, que habéis acuñado aquí, Salvador, que es estrategia de la solidaridad. Yo veo administraciones dentro de la propia administración que no se retuitean, que no aprovechan ese potencial, que no aprovechan los equipos. Conozco administraciones formadas por una persona en comunicación y que se dedica exclusivamente a comunicación en redes sociales. Error. Oye, ojo, que a mí me encanta Twitter, me apasiona Twitter. La información, la comunicación de emergencias no es redes sociales. Es poner un cartel en el hogar del jubilado, es la megafonía, es coordinar equipos. Son 25.000 cosas. La comunicación en emergencia no es tuitear. No, no, te estás equivocando, la estás cagando. Ley 17 2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, preámbulo, o artículo 6. Habla de la información, el derecho a la información. La Constitución dice que tenemos el derecho a la información. Reclamemos una información de calidad. Este banco está hablando de clientes, de personas, de dinerito, 6.000 millones de euros de beneficio, de dinerito. Aquí estamos hablando de salvar vidas. Olvidemos las vidas, vamos a olvidar las vidas, seamos crueles. Un petrolero, un ataque en Barcelona, ¿qué supone a la marca Barcelona? ¿Qué supone el desprestigio a esa ciudad, a ese gobierno, a ese ayuntamiento, a esa región? Eso es dinero también. Vamos a emplear dinero, recursos, somos la administración en hacer las cosas bien en tener eh, suficientes equipos, grandes equipos como, como Bélgica. Se me han saltado las lágrimas, ¿por qué lo hace una empresa y no lo hace un gobierno? Yo pongo, soy un poco inquisidor ahí, estrategia de la solidaridad. 40 personas en un gabinete de crisis de comunicación, 15 monitorizando dónde está eso en España que me lo digan a mí. Ojo, en España en la administración, en empresas privadas lo hay, yo lo conozco, sé que lo hay. Hago una defensa del periodismo, perdemos 20.000 periodistas, pierden el empleo, 200 medios cerrados. Oye chicos, la comunicación de emergencias es apasionante, reivindiquemos nuestro trabajo, reivindiquemos que es un nicho de mercado. Poner tweets lo puede hacer un community manager. Lo importante es que visualicéis, y lo ha dicho él perfectamente, me ha encantado, que a la hora de una crisis, el director de comunicación, el periodista, está como de director de orquesta escuchando, viendo tus recursos, viendo tus canales, viendo tu equipo y diciendo qué es lo que hay que hacer en cada momento. Esa es la labor del director de comunicación, de una empresa como el banco con el que empezaba y hablaba, pero estamos hablando del gobierno de tu ayuntamiento, del gobierno de España, de la comunidad autónoma. Aquí en España hay, hay veces, por ejemplo, que la Dirección General de Protección Civil declara una alerta, no un aviso, una alerta de fenómeno meteorológico adverso y las comunidades autónomas ni retuitean. Oye, la estamos cagando. Yo le exijo a mi gobierno, a todos los gobiernos, administración estatal, regional y local, que pongan medios porque es salvar vidas, es dinerito. Y ahora voy a vosotros, periodistas, un pasito más, grandes referentes en comunicación. Tenéis a Luis y tenéis a Carlos. ¿Dónde están? ¿En empresas privadas? Oye, esto es un nicho de mercado. ¿eh? Esto es una oportunidad para trabajar. Y acordaros, es salvar vidas. Muchas gracias. Solo una puntualización para mayor abundamiento. Buenos periodistas los tenemos, pero también tenemos buenos legisladores. La ley catalana ya prevé preve desde el año 97 el derecho a la, a la información, en eso sí que también, bueno, también en eso fuimos pioneros. pioneros sí. eh, siguiente pregunta para, para Feliciana de 112 de Murcia. Me gustaría que comentaras un poco tu visión y cómo gestionáis. Eh, hemos hablado de la administración, hemos hablado de, del, del periodismo ciudadano, los ciudadanos que están in situ en eh, una emergencia, si es en un lugar accesible eh, posteando vídeos, imágenes, puede distorsionar, generar rumores. Pero me gustaría también el, el factor eh, distorsionador desde la propia, eh, desde el backstage de la administración. El hecho de que haya operativos que también eh, estén informando eh, paralelamente, previamente, eh, diferentemente de lo, que, eh, de lo cual es la, la versión. ...oficial, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo lo intentáis eh, manejar? Sí, ese es un fenómeno que también se da... ...que es que el periodismo ciudadano... ...se extiende y no es... Eh, ...exclusivo solo de los ciudadanos... ...que pasan por ahí, sino que los operativos... ...los miembros de los operativos de emergencias... ...también llevan en su bolsillo un teléfono móvil... ...también llevan gopros en sus cascos... ...y todos esos contenidos... ...muchas veces quedan... ...fuera del alcance y fuera del control... ...de sus superiores naturales... Y, en muchas ocasiones en cada vez más el operativo, el miembro del servicio de emergencias, no resiste la tentación de no digo ya tuitearlo porque pero sí de ponerlo por WhatsApp. Y WhatsApp es imparable. Contra eso no hay nada. Contra eso no hay nada. Contra eso lo único que hay es la educación, la educación y la formación de los operativos, de lo, de, de lo peligroso que es usar ese tipo de, de imágenes en, 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 en redes tan viralizantes y tan imposibles de parar como puede ser WhatsApp. Al final un tweet se puede borrar o a un perfil se puede denunciar a Twitter o algo puede desaparecer de Facebook. Una imagen puesta en WhatsApp no desaparece jamás. Aparecerá en el momento menos pensado, donde menos se espere y contra eso es muy difícil luchar. Lo que intentamos es, en el caso del, de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y del 112 Región de Murcia, es formar e informar a los, a los miembros de los operativos de emergencia de, de los riesgos que conlleva, esa, de, que, que conlleva esa práctica y de lo bueno que es que esas imágenes, que pueden ser muy útiles, las vea un superior natural, pasen el filtro de un comunicador y luego se hagan públicas con la necesaria edición si eso es necesario. Eh... Por eso, por ejemplo, en Murcia celebramos todos los años, de unos años a esta parte, una jornada de comunicación de emergencias en redes sociales, destinada sobre todo a gente de agrupaciones de voluntarios de protección civil, eh, responsables de comunicación de servicios de emergencias. Quedáis todos cordialmente invitados el 6 de mayo en Murcia. Y fue por eso, precisamente porque detectábamos que había servicios de emergencias o miembros de servicios de emergencias que intentaban llevar la información por su, por su cuenta. Bueno, los contactos personales, el mucho hablar con ellos, el estar muy cerca, el apoyarles cuando hace falta y sobre todo dejarles juego cuando son de su competencia exclusivamente, ayuda a que al final todos sumemos y sobre todo en la formación, porque este fenómeno de viralización de imágenes y de no deseadas es cada vez mayor. Pero vaya, ahí estamos. Muchas gracias. Eh, la siguiente pregunta sería para Cristina. Hemos hablado de, de, la, de la formación necesaria, sobre todo para el personal, la adaptación a los a los social media por parte de los de los responsables en la administración. Eh, tú también eres insistes. Eh, comentábamos ayer es partidaria de la eh, formación hacia los periodistas de lo que es la, los tecnicismos propios. Eh, ¿En qué se nota esa falta, si es que existe? ¿Cómo la eh, suplís? ¿Cómo, cómo suplís esa falta supuesta o aparente falta de, 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 de rigor, seguramente por desconocimiento de ciertos tecnicismos, eh, de los responsables eh, periodísticos, en este caso de cubrir las, las emergencias? Sí, yo tu, como has comentado, yo tuve la suerte de... He tocado todos los palos al ¿no? estar en agencia, periódico y televisión. Entonces cuando pasé al, a comunicación institucional pues me di cuenta que eso no que muchas veces estábamos por sentado de términos que la gente no entiende y sobre todo este último año que estoy en emergencias pues pues sobre pues es que eh, oye manda el PMA que vaya que monta el CECOP y el y yo oiga por favor alguien que me traduzca entonces claro, sobre todo cuando comienzas un nuevo trabajo y tan 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 técnico porque de hecho yo soy técnico de comunicación no, no, es, una, no es un puesto a dedo ni de confianza sino eres técnico puro y duro entonces tienes que dominar la, la jerga pero entonces por eso otro día creamos así entre bromas no el concepto o sea, el hashtag emergerga no porque yo decía por favor pero qué es, pero ¿qué estáis diciendo entonces, la verdad es que mis compañeros en el 112 Aragón tienen mucha paciencia y son vamos, encantadores y me lo explican todo, pero sí que me estoy haciendo un pequeño diccionario, no porque llegas ahí, nadie te da un glosario, y lo estaba comentando antes con Aurelio de la UME, digo, ¿alguien tiene por favor un glosario de términos de emergencia? Sí que hay alguno de Andalucía, de incendios forestales, he ido ahí recabando información, pero digo, pues entre todos, no es una cosa que no quiero que sea de Aragón, obviamente, sino es una idea que nos surgió. Y sobre todo porque digo, si nosotros mismos que estamos ahí hay veces que eso nos escapa, pues imagínate el becario de turno que está en el periódico de prácticas en verano que le dicen, oye, tal, sí. Entonces, pues eso, no utilizar tecnicismos. O yo lo que soy partidaria es utilizarlo y luego, entre paréntesis, decir lo que es. Porque, claro, hay, la, o sea, hay que hablar con propiedad, por supuesto, y somos periodistas y tenemos que hablar con rigor, ¿no? Pero también que lo entienda la gente. Sobre todo, yo muchas veces pienso que lo entienda mi abuela, ¿no? Que no, es que hay un incendio y tal, no sé. O sea, pues mucha gente tampoco se hace cargo que es una hectárea. Por ejemplo, el otro día, ¿no? Puse que era una hectárea. La gente no sabe que es una hectárea, porque lo decimos mucho, pero no sabe que son 10.000 metros cuadrados. O un conato, un conato, un conato, lo oyes muchísimo. ¿Y que es un conato? O que es, pues, por ejemplo, eh, yo lo noté mucho, ¿no? Porque en este año, gracias a Dios, no hemos tenido muchas emergencias pero en un incendio, pues todos los periodistas te preguntan la diferencia entre estabilizado, extinguido, controlado. La gente no lo sabe y normal, los periodistas es el problema, ¿no? Que, que tocamos tantos palos que luego no sabes de ninguno. Entonces, pues yo ahora que estoy adentrándome en este tema de las emergencias, pues, eh, pues sí, ¿no? Esta idea que hemos tenido que sirva a todos los de, los de España, ¿no? Porque lo hacemos en español, pero… Um, ver, ojalá se traduzca a otros idiomas, y eso, y os pido ayuda a todos, que cualquier término que se os ocurra, pues nos lo, nos lo decís y lo vamos difundiendo. Muy, muy bien, tomamos nota. Eh, última pregunta para, para Pilar. Eh, estamos muchos aquí de diferentes niveles administrativos, estatal, eh, autonómico, local... Eh, ¿Cómo ves esa abundancia, esos diferentes niveles eh, a nivel de portavocía en una misma emergencia? Eh, los problemas que puede generar, ya hay un problema de infoxicación, de demasiada información que circula, lo hemos visto en las redes, eh, cómo se puede gestionar también es que esa infoxicación que hemos visto que circula de forma natural en las eh, redes no traspase al ámbito. Eh, oficial? Uf, es complicadísimo. De hecho, observamos con preocupación cómo um, hay una proliferación de cuentas oficiales suministrando de una misma emergencia información, en muchos casos divergente. ¿no? Um, personalmente, me preocupa especialmente que aquellas CES de, de cuarentel y de cooperación, coordinación, las estemos sustituyendo por otras que no nos lleva a ningún sitio, que es la de la competencia. Eh, nos estamos eh, lanzando a una carrera eh, por separado y sin coordinación de los servicios de emergencia a ver quién ofrece la información primero, con mayores datos y sin ningún tipo de, de refrendo por parte de lo que son los puestos de mando avanzado cuando hay emergencias mayores. Creo que urge que, que esto se tenga en consideración. Creo que, que en lo que es la gestión operativa de la emergencia no está sucediendo y que esto que funciona muy bien en lo que es la gestión operativa hay que trasladarlo también a la, a la gestión de la comunicación digital. Eh, el modo, creo que trabajando conjuntamente, conociéndonos y sabiendo que, que hay algo que nos une a todos y que es la seguridad de la ciudadanía. Eh, tenemos un objetivo común. Eh, estamos en las redes no para tener muchos seguidores, que también porque nos acercan a la ciudadanía, pero estamos en las redes porque tenemos un objetivo. Y como servicios de emergencia, ese, ese objetivo es salvar vidas, informar, formar en autoprotección para proteger los bienes, el medio ambiente y a las personas. ¿no? Y teniendo en cuenta que tenemos un sustrato que nos une a todos, debemos trabajar desde ahí. El cómo organizar todo eso es complicado porque eh, la información es poder. Y como la información es poder, todos queremos tener ese poder y esgrimirlo, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay algo muy importante y es que en la planificación de emergencias ya eso está escrito. En, en la gestión ordinaria de las situaciones de, de emergencia está, de, según el tipo de plan que esté activado, eh, ¿quién tiene que hablar? Una única voz, un único mensaje, un único portavoz. Claro, en emergencias mayores esto se complica, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que el reto está ahí: tener en cuenta que tenemos un objetivo común que nos une a todos lo mismo y a partir de ahí trabajar. Creo además que, que debemos sustituir, como he dicho al comienzo, esa competencia por lo que hemos hecho siempre: cooperar y coordinarnos ¿no? y ser más generosos. Creo que, que, que nos cuesta mucho, eh, y lo ha comentado también Fernando. Como fuentes oficiales parece que tenemos cierta alergia a, a retuitear contenidos de calidad que, que, que hacen otros compañeros de otros servicios y creo que es fundamental que ayudemos a, a difundir y a crear sinergia. Creo que entre todos llegamos a más que haciéndolo por separado y creo que en esa es la línea en la que debemos trabajar. Muchas gracias. Como os habéis portado muy bien, yo he sido muy rápido, <laughs> eh, queda un poco de tiempo por si hay alguna pregunta de los miembros del público aprovechar que normalmente no están aquí alguna pregunta pues aquí, y ahí después. Yo quería hacer una, una pregunta a los dos extremos a Rafael Loren eh, aunque me he hablado por separado la verdad por los dos y, y bueno ya sabéis de mi convencimiento total en vuestra labor eh, ¿Hay alguna labor conjunta o estaría planificada alguna labor conjunta eh, en caso de que fuera necesario, por ejemplo, aquí o allí, en la que podríamos o deberíamos empezar a pensar en una planificación más completa los servicios de emergencias? Eh, bueno, eh, como tú sabes, eh, Aurelio, eh, trabajamos eh, en conjunto los diferentes equipos BOST, que bueno, en España es una evidencia. Y bueno, hemos creado a BOST Europa para coordinar, para coordinar a todos estos equipos nacionales y darle pues, eh, la información al nivel pues, internacional. Los equipos BOST están organizados al nivel internacional, tenemos una entidad, entidad internacional, y por continente. Bueno, eh, como coordinador de, de Europa, pues eh, nuestro objetivo es coordinar y eh, difundir la información al ciudadano europeo para que tenga una información en un sitio diría único a través de las redes sociales que son Twitter y el Facebook, porque bueno estamos en una sociedad donde se viaja mucho, tenemos un montón de ejemplos que en casi todos los atentados que hemos sufrido en Europa, que sea en Bélgica eh, que sea en, en Francia o, o, o más uh, recientemente en Westminster, eh, eh, en Inglaterra, por ejemplo, fueron implicados pues, un, una clase de, 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 de estudiantes franceses. Y bueno, hay que muy rápido darle información a, a los familiares eh, para decirle lo que está pasando, lo que ocurre en el terreno. Así nos vamos a apoyar con los equipos BOST y, y vamos a, a difundir por ejemplo, los números de teléfonos de, 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 de atención y vamos a, a coordinar los diferentes equipos, también hacer un servicio de traducción de, 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 de los di diferentes mensajes de las autoridades. Eso es el objetivo del de, de BOST de Europa que, que hemos empezado el año pasado y que, que vamos a, a desarrollar e ir para adelante porque nos parece muy, muy importante. Aurelio, yo, yo te quedé como un, un comentario eh, al respecto. Estamos hablando, fíjate, Vost, que a mí me encanta, de un proceso de normalización de, de, de transmisión de la información vía, vía Twitter. Pero es que en España hay comunidades autónomas que todavía no tienen Twitter. Hay dos, exactamente, que no tienen Twitter. Estamos hablando de, tenemos ciudadanos de... No, no, no. No tienen las cuentas, no, no tienen, no tienen, no tienen. El gobierno regional no tiene Twitter, no tiene ese canal gratuito que es relativamente fácil eh, manejarlo y poño, estamos que llevamos por voz Europa como algo, algo, totalmente normal es una herramienta potente. Ciudadanos de primera, segunda, tercera categoría, es decir, estamos hablando un canal de Twitter, pero es que no todas tienen aplicaciones de emergencia, o sea, no se funciona tan bien como en Cataluña, en el resto de España. Claro, no, 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 me refiero a que, a que fíjate, el trabajo de POS es fundamental porque están en algunos sitios haciendo el trabajo que debería estar haciendo la, la administración pública y vos se podría dedicar a apoyar a la administración pública. Yo lo que sigo insistiendo que mi cabreo aquí vengo a contaros que señalo directamente a la administración pública para que haga las cosas bien. Yo creo que está ya más o menos respondido. De... Lo que sí te digo que. Eh... No sé si queda bien que yo lo diga, pero eh, el modelo español de BOST es un modelo casi único en el mundo y es el ejemplo que están eh, asumiendo algunos países. Es decir, el modelo español no tiene nada que ver con primero con el inicio de lo que sería la figura de los BOST, que se hace en Alburquerque, allí en los ranchos en, en Estados Unidos, un, un compañero de, de protección civil de allí, pues se le ocurrió el tema de que teníamos que luchar contra los bulos y, y se le ocurrió la palabra BOST. O el acrónimo. El modelo español no tiene nada que ver ni con Francia ni tiene nada que ver con, con ningún otro país. Y sí es verdad que nosotros somos los que mejor estamos funcionando por una sencilla razón. Sí. Primero, porque eh, para mí el matiz más importante es quién componemos los equipos. Eh, que estamos presentes en la mayoría de las comunidades autónomas de España. Eso fue. Es decir, Francia es solamente bisop. Es Francia y Francia eh, es uno, ¿no? Y, y nosotros somos uno por comunidad autónoma se puede decir con gente de la zona que conoce la zona que conoce los equipos y aquí viene el segundo dato para mí más importante y es nuestra estrecha relación primero con las fuentes y con los responsables eso es vital es decir nosotros tenemos línea directa hasta con el Papa y para mí eso es el gran matiz que diferencia España de cualquier otro grupo Vox en el mundo Sí, sí. sí ¿en serio? Hola. Eh, bueno, es una pregunta muy, muy breve también. Eh, desde la informática o desde la tecnología, la pregunta sería si, si hay alguna, alguna herramienta o alguna, algún software o algún tipo de ayuda tecnológica que os gustaría tener. Eh, para el trabajo que hacéis. O sea, me imagino que usáis las herramientas que existen y las adaptáis a vuestras propias necesidades. Pero usáis eh, lo típico Skype o spreadsheet de Google o lo que sea y vais, vais con esas herramientas que ya existen reutilizándolas para vuestros propósitos. La pregunta es si habéis pensado en alguna cosa que os falta y que os gustaría tener y que os gustaría así desear y que apareciese. Yeah hacer la carta a los reyes, Yo, quien... Carta a los Reyes, ahora hablamos todo porque tengo muchas ganas. Sí puedo decirte que tenemos muchas necesidades, hay productos en el mercado, hay empresas que no han ofrecido herramientas, hay betas que se están desarrollando en Europa ahora mismo que también se nos están ofertando ya que empecemos a trabajar en los equipos, bueno, en España o en otros países. Y si te digo. Me permite, señor coordinador de Europa, que adelante claro, como novedad e innovación. Hay una universidad española que cree firmemente en los equipos BOG, que cree en el problema que tenemos en Europa, ya no en España, en Europa, por ejemplo, en el tema del terrorismo, y está desarrollando una plataforma colaborativa específica para Europa, a través de los equipos BOG, integrando Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado y la participación ciudadana. Detalle importante que ha tocado... Que ha hecho una pequeña referencia tanto Marc como Fernando, y yo que me dedico al mundo también de, de gobierno abierto, por pues lo tengo claro. Existe la Constitución, existe la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, existe el comentario de la normativa eh, catalana, pero existe también la ley de gobierno y transparencia. Estamos obligados a informar al ciudadano, pero no solamente informar con un tweet, es mucho más que un tuiti. Porque estamos hablando de calidad de información, estamos hablando de verdad, sinceramente, de dar información que salve vida. Hay una frase lapidaria, cuando digo lapidaria, es porque marca a los que nos dedicamos a esto, que fue el alcalde de Lorca. La gente murió porque no sabía qué hacer en una emergencia. Y es cierto, empezó el temblor, la gente salió corriendo de sus casas y fijaron los nueve muertos, la mayoría fueron ocho en concreto, de esos nueve, murieron porque se cayeron las... Los, los elementos ornamentales de los edificios y les cayeron en la cabeza y los mataron no sabían que se tenían que quedar en casa bajo la mesa, protegerse resguardarse y cuando pasa el temblor sale a la calle porque si sales corriendo te cae todas las cosas encima, y lo decía el alcalde la gente murió porque no sabía qué hacer en una emergencia nuestra obligación es transmitir esa información esa prevención y ese modo de conducta a los ciudadanos Pero vamos, Quedo contigo por pues, si me ha hecho una mano <laughs> Gracias. Mi pregunta va justo sobre este tema. Toda la parte de prevención antes de la emergencia, la importancia de comunicar a la gente y darle herramientas a los ciudadanos antes de que ocurra, eh, no lo puedes hacer un día antes de o, o justo a las horas que ha ocurrido, porque si no generas alarma, no le has dado a la gente suficiente tiempo para poderse preparar. Entonces mi pregunta es... Este tipo de comunicación se haría de forma también integrada, de forma integral, con un portavoz único y, en, y sería al margen de los perfiles oficiales de emergencias, porque es un, un trabajo más a largo plazo. Y más allá de eso, toda la, toda la educación y toda la formación a la sociedad ahora existen como CibeMerc o Proyecto Cuidado, pero más allá de esto, cómo se implementa en toda una sociedad, en toda una población la educación previa a, a una emergencia. Está. Yo perdona, es que abuse, pero es que es, es que lo que más me encanta, es lo que nosotros fijaron, para que lo vean más claro. En 1985 sale en España una norma que se llama la Ley de Protección Civil. Está hablando de 1985, cuando había más alcaldes que bomberos, cuando el parque más cercano que teníamos era en la capital, cuando no había… Casi sistema sanitario, es decir, las carreteras la gente se pegaba a piñazo y lo atendían voluntarios de Curroja o soldados de Curroja, con una ambulancia, había unos puestos las carreteras. Ese era el sistema que teníamos. En 1985 llega unos señores y saca una normativa que se llama Ley, insisto, de Protección Civil. Y ahí sacan un concepto totalmente progresista que rompe los esquemas, que se llama autoprotección, que significa solo y exclusivamente una cosa. Nos decía la ley a los servicios municipales, por ejemplo, y a todos los que nos dedicamos al mundo de la emergencia y la protección civil. Tenéis que informar e informar a la población para que estén preparadas como mínimo para hacer frente a una emergencia en los primeros instantes, porque depende de su fuerza. Es que es cierto. Fijaros todos los años en Estados Unidos lo que pasa. Todos los años visita Estados Unidos una serie de huracanes. ¿Qué es lo que se hace en Estados Unidos? Mire usted, usted tiene que tener comida, bebida, linterna, y eso para tres días, porque durante tres días son sus propias fuerzas. O tiene usted comida o muere de hambre, como pasó en Nueva Orleans. La gente murió en el Superdome porque no había comida ni había posibilidad de llevársela. Eso es la autoprotección. Nosotros estamos obligados como protección civil, desde los municipios, desde las redes sociales, de cualquier herramienta, hasta con el tantán, a decirte que te prepares para una emergencia. Esa sería la autoprotección. Hola, buenas. Eh, bueno, felicitaros a todos, que estáis aquí por una de las causas en la que la mayoría estamos, que es salvar vidas. Eh, pri primero hago un comentario a raíz de lo que ha dicho el compañero y después os lanzo una pregunta también, que tengo interés en saber vuestra opinión. Respecto a lo que la tecnología decía él, si puede ayudar. Eh, yo soy Monty, de una, de una startup que estamos aquí en Barcelona, en la que estamos desarrollando una tecnología para avisar a la población. Eh, y se sale un poco de lo que es la, el social media. Estamos, nos estamos intentando posicionar esta, esta herramienta entre los medios tradicionales y los, nuevos, y los nuevos canales de social media. ¿Cómo? Pues entre otras cosas, eh, hay la posibilidad de que llegue la alerta a los, a los móviles sin que tengas descargada una app. ¿no? Y entonces esto lo estamos desarrollando. Nuestra startup está ahora acelerada por, por OpenShift de Telefónica y estamos trabajando con operadoras, también hemos estamos hablando con, con gobiernos para, para llevar, tirar adelante esta tecnología. ¿no? Entonces, la verdad es que estamos esperanzados porque tiene muchas posibilidades. Eh, en Bélgica, por ejemplo, ha comentado que también hay esta posibilidad de, de llegar a, a los dispositivos móviles de forma indiscriminada a todos los que estén en una zona. Esto es posible hoy en día, pero lo que nos estamos dando cuenta es que cada gobierno Está uh, desarrollando su propia solución. Y entonces, eso es un error, eso es un error muy grande, porque tú no vas a tener, por ejemplo, el WhatsApp de Aragón, no lo vas a tener, porque tú tienes el WhatsApp universal. Entonces, ahí es un poco no lo que nosotros queremos eh, desarrollar. Queremos hacer una tecnología en la que funcione en cualquier sitio del mundo en el que estés. Eh, se llama Alert Try, por ahora hay una beta en, 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 en los markets, pero no hace nada de esto todavía. En, la pregunta, ahora ya he dejado hablar en mi libro, espero que con un tiempo pueda ayudar a salvar vidas, que es lo que estábamos hablando hoy. Eh, la pregunta es, eh, si vosotros creéis que una, una herramienta de alerta temprana eh, tiene, tiene que llegar directamente a los ciudadanos y cuál creéis, eh, no, a cualquiera de vosotros, os lo pregunto, cuál creéis que actualmente es la mejor, si son las redes sociales o hay, o hay alguna otra. Gracias. Yo quiero hacer un, un pequeño comentario a la luz de lo que planteas. Eh, esto que tú comentas de alerta temprana, esto es lo que nosotros llevamos años llamando 112 inverso. Esto ya cuando hubo el incendio del edificio Windsor, ya lo, lo hizo Luis Serrano eh, con el 112 Madrid. Creo que vosotros también en Cataluña lo tenéis implementado, nosotros también lo tenemos. Eh, planteas una segunda cuestión que creo que es de mucho interés, igual que hay un único número de referencia en Europa para todas las emergencias, el 112, eh, APPs sobre emergencias han proliferado tantos como las setas en, en primavera. ¿no? Entonces, creo que, que a nivel europeo debería existir una coordinación que permitiese que, igual que hay un número único... Hubiera también una única aplicación que no obligase a los ciudadanos europeos a, conforme se van moviendo de, no solamente de país, sino de región, eh, estén obligados a descargarse esa aplicación de cada comunidad autónoma que quizás para quienes no tienen dificultad para marcar el 112 no sea tan acuciante, pero para aquellas personas a la, para las que también trabajamos, eh, que son aquellas personas con discapacidad auditiva y del habla, pues es, es un fuerte hándicap ¿no? en, en, en este sentido. Y en, este, en esta misma línea, pues creo que es de importancia que el concepto del 112 inverso pues se trabaje también de, de forma global. Nos encontramos también con un problema grave con lo que planteas, y es que mmm, la Agencia Española de, de Protección de Datos eh, te pone también cortapisas, porque si una persona no se ha descargado tu aplicación, y, y no ha dado su consentimiento, tú a esa persona no le puedes enviar mensajes. Entonces se concitan muchas cosas, ¿no? Es complicado, hay que unir mucho. No sé si queréis decir alguna cosa más. ¿no? Yo, eh, simplemente me parece muy interesante la, la idea, el, el concepto, pero tengo que decir lo que toca, porque trabajo en el trabajo. Eh, nosotros tenemos, como comentabas, la, dentro de la aplicación de la generalidad, la genérica Mobi... Eh, hay un canal de Protección Civil que envía mensajes eh, push en caso de una gran, eh, bueno, en caso de una emergencia o en caso eh, de, por ejemplo, el simulacro que hay mañana de, de las de 80 se ponen a prueba 86 sirenas en 36 municipios de, de sirenas de riesgo químico se avisa de que se trata de un simulacro y que no es necesario eh, confinarse. En este sentido yo creo que un poco cada administración ha intentado eh, cubrir parches a falta de, 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 de una, una, una marca blanca, digamos, eh, que, que ha venido posterior o van saliendo posterior. Eh, ejemplos como los de, eh, de personas eh, sordas, sordomudas o laringectomizadas, eh, pues eh, nosotros hemos desarrollado una aplicación a través de, 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 de la mano de telefónica de, de, de pictogramas en las que pueden seleccionar. Las, hay 28 emergencias, las más típicas, para que puedan hablar sin hablar con el con el 112. Eh, no son quizás las mejores soluciones, no son soluciones universales, pero creo que también en las administraciones lo que la obligación de momento es ante sus administrados y seguramente el, el problema es que es reactivo y no hubo esta visión porque Nadie, digamos, que, que pudiera, eh, igual que el ICOL o el 112, son obligaciones para, para todos, no, no hubo esta, esta visión, digamos. ¿Eh? ¿Alguna última pregunta? Sí, eh, como responsable operativo de protección civil en Cataluña, no, no quería, eh, y agradezco a la universidad, la oportunidad de, de preguntar a profesionales que estáis todos juntos y amigos. Preguntas que a veces nos hacemos con, con Mark, ¿no? sobre todo después de una emergencia. Y es una, una cierta sensación de que hasta qué punto las redes sociales nos están empujando y los tiempos, estamos llegando a unos tiempos ya de imposible gestión. Es decir, y estamos, pregunto, ¿eh? es una pregunta, no es una, es, no es una afirmación, ¿hasta qué punto deberíamos o estamos obligados también a enseñarle al ciudadano? Dónde está el límite de la capacidad de reacción de la administración pública, en el mejor de los casos y teniendo como los compañeros de Bélgica eh, ese pedazo de equipo enorme, eh, no por bueno que nosotros lo tenemos eh, todos nosotros, sino por grande, pero hay un límite, es decir, habrá un límite. Entonces, igual que le enseñamos al ciudadano eh, qué pasarán las primeras horas de una gran emergencia de un terremoto hasta que aparezcan los equipos de intervención no sé hasta qué punto estamos perdiendo esa visión de decir, bueno, esto tiene un límite. Y yo a usted, antes de tantos minutos, no le voy a poder decir ni que sí ni que no. Y me ha gustado mucho como ha dicho, en la primera información diremos, hay esto, punto. ¿No? Y eso ha sido una idea muy, muy brillante que yo por lo menos me llevo a casa y os lanzo la pregunta. Gracias. Yo quiero hacer una apreciación, si se me permite. Cuando hay una gran emergencia o hay una emergencia, difícilmente se le va a hacer entender al ciudadano que hay ningún límite. ¿Por no? porque Porque sencillamente ya ha entrado lo emocional y ya no se va a racionalizar absolutamente nada. El, todos los días, a todas horas, se reciben llamadas en el 112 Región de Murcia a que hay que decirle «Respóndame, por favor, los equipos están de camino, por favor, respóndame a las preguntas, porque la gente chilla. Deje usted de hacerme de preguntas y envíeme ya a los bomberos, envíeme ya a la ambulancia». Hemos hecho montones de campañas, por activa y por pasiva, en redes sociales y en todos los habidos y por haber, que por favor se respondan a todas las preguntas que hace el operador del 112, porque eso no retrasa nada, sino que se va en paralelo. Algunos años después, yo creo que no lo ha entendido nadie. Creo que ese esfuerzo es el trabajo de Sísifo, que hay que hacerlo, pero dudo que tenga efecto. Yo quería en ese sentido, comparto lo que lo que plantea, creo que cualquiera que trabaje en un servicio de emergencia está obligado a compartirlo, pero creo que es que tenemos que, que cambiar un poco eh, la perspectiva. Y es que como servicio de emergencia, como fuentes de comunicación institucional, eh, no podemos competir con un millón de ciudadanos armados con sus teléfonos móviles que están en el lugar donde está sucediendo ofreciendo información. Entonces, partiendo de esa base, hay que ser conscientes que, de que, como fuentes institucionales, sin renunciar a la inmediatez y a la información oportuna que nos pide la Organización Mundial de la Salud, porque de nada sirve que, que salgas tú con lo que hay que hacer cuatro horas después, obviamente, pero sin renunciar a eso, creo que la batalla que hay que ganar no es la de la inmediatez, sino la de la calidad, la del rigor y la de la profesionalidad. Y en ese marasmo de información que se genera en una situación de emergencia, ser auténticos referentes con esa información profesionalidad, profesionalizada y de calidad. Fácil, fácil no es, porque es que eh, eh, si en algunos casos están tuiteando antes que informando al teléfono 112 y ya tuiteo y te pregunto, oye, ¿qué está pasando? Pues si, si no has llamado siquiera todavía, es complicado. Pero repito, creo que, que donde tenemos que estar como fuentes institucionales es en la batalla de la, de la calidad, ofreciendo... Por supuesto, información oportuna en el momento que la ciudadanía lo necesita, pero de verdad creo que la batalla de la inmediatez está perdida y la que no podemos perder bajo ningún concepto es la otra, ¿no? que es la que, no, la que nos atañe, que es la de la calidad y la del rigor y la de la deontología también, que se ha hablado a lo largo de, de la mañana y que no podemos eh, pasar por alto también. Bueno, yo para aportar otra precisión, eh, la, la clave yo pienso que nos vamos a salir todos eh, por, por arriba de, 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 de las redes sociales, que, se, que, que sea el ciudadano o, o, o los servicios de emergencia, autoridades, es la credibilidad de la información que, que vamos a difundir, porque nunca podremos controlar a las redes sociales pero tenemos que salirnos de lo que circula en las redes sociales. Y, y, y liderar eh, la información la, m, concreta y, y, y verdad si no hay si, si existe la, la verdad por qué tenemos que tener todos cuidado porque grandes empresas como como son Google por ejemplo eh, tienen, están ya listos para controlar toda esta información y difundir la información a través de, de, de bots y de, de, de mensajes automáticos y no tenemos que dejar eh, la, la, la información a, al ciudadano, la, la prevención y la alerta a través de, de robots. Tenemos que siempre eh, quedarnos con el ser humano que pueda controlar esta información y decir que sí o que no la vamos a difundir y, y, y comprobarla. If I can explain, if I well your question in Spanish, you talk about a limited capacity. For the uh, authorities, the official authorities, and also yes, of course, to to be aware aware uh, for two days or three days, it's impossible for everyone. Um, how we work? I I said before that we were forty in the crisis center for, to work for the crisis communication, but these forty people are not communicator for the crisis center. We are seven people, and I have two people for community management. But we are seven, but we work with networks, and for all what are the strategic communication, reflection, decision, and contact with the press, it's a spokesperson for the minister, and uh, we have a network of spokespersons. I know them, and they come with me in the crisis center, and to help me for all the process, we have a um, good situation, if I say it during this happening in March because the 22nd of march was um, normally a training day in the crisis center for crisis communicator. we have um, a network of crisis communicator in belgium. it's team d5, it's the name. and we have uh, 35 people in this network um, who are trained for such crisis communication. and this day was. Normally, a training day in Brussels in crisis center in our building for these people, and then at the beginning of the explosion, I had immediately um, 16 people for the crisis communication, and all these people knew our process, knew how it worked, and then yes, we were 40, but we are working together, and I spoke about the spokesperson of the ministry, our network crisis communicator. And also the, the, the communicator of the police, Secret Service, Foreign Affairs, Mobility, I don't know, they come with us also. And we could uh, succeed only if we work together. Like, because yes, we only are seven on national level for the communication. It's not enough. But with network, it works. Si no, ya, si no hay más... Eh, pues sí que hay. La estrategia de la solidaridad. Está, la Ahí está. Ahí está. Eh, Solo quería hacer una, una matización sobre lo del 112 inverso. Efectivamente, esto empezó en el año 98, nosotros abrimos el centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Ya de alguna manera lo había, pero era para teléfonos fijos. Y es lo que utilizamos con el Windsor. Pero los americanos que... Que fueron los primeros un poco en el concepto este. Ya en el año 2009, los condados norteamericanos se empezaron a dotar de, de herramientas, de aplicaciones, de alerta, en el que eran capaces de mandar mensajes geoposicionados a una determinada zona. Fijaros, desde el año 2009 hasta el 2014, que llegó, por ejemplo, Mayuno 112 que compartía en varias comunidades autónomas. Yo me tiré remando porque tuviéramos algo parecido en España, desde el 2009 hasta el 2014, que Telefónica y con diferentes comunidades autónomas, la primera, Madrid, Cataluña, etcétera, lo pusieron en marcha. Pero ya los americanos antes tenían el WEA, y cualquiera que lleguéis ahora mismo a Estados Unidos, según os bajáis, podéis recibir alertas meteorológicas, alertas presidenciales y alertas Amber. Es decir, y es directamente por SMS a tu teléfono. Eso es lo que está, digamos, más o menos. Básicamente es esa la tecnología. No necesitas meter ningún tipo de aplicación en tu, en tu teléfono. Eh, esto sería lo más maravilloso del mundo, pero es decir, yo algo sea, tengáis una cosa muy, muy distinta, los americanos ya lo hacen desde hace unos años. Muy bien, pues muchas gracias a todos por asistir. Eh, os esperamos a las cuatro, que empieza la segunda parte de la jornada. Eh, por la zona hay muchos restaurantes, con lo cual podéis encontrar algo pronto para llegar a la hora. Muchas gracias. gracias.